la obra de la autovía Río Cuarto Holberg. Hace meses, casi 9 meses, que la obra está prácticamente parada. El gobierno kirchnerista, que la había prometido y que había hecho una campaña en torno a esto, no la terminó en 4 años, fue dilatando y demorando su finalización. Vamos a llegar a diciembre y ahora esta obra se va a encontrar con esta otra realidad, según promete el presidente Milei, ¿no? Martín, recordarás que en algunas coberturas realizadas por Telediario, esta obra tenía que quedar concluida en marzo, es lo que se decía en su momento. Ese era el plazo, mejor dicho, de obra que tenía la misma. Es muy frecuente que a veces las obras públicas registren alguna demora, pero quizás no demasiado tiempo. Bueno, en marzo se hablaba de que esta obra quedaría concluida en septiembre-octubre. Pasó septiembre, pasó octubre, la obra no ha quedado concluida. Veíamos que cada vez era menor la cantidad de gente trabajando en el lugar y hoy cuando uno pasa por allí, directamente ve una obra abandonada. No hay nadie trabajando, no hay ningún tipo de movimiento. Hay una obra que está inconclusa, una obra que no tiene quizás la señalización adecuada y que tal vez no resulta muy difícil de transitar por ese lugar para quienes lo hacen a diario y conocen la zona. Pero sí, para quienes tal vez provienen de otros lugares y se encuentran con este nudo vial, con estos cruces, sin saber a ciencia cierta qué carril o qué lugar deben tomar. Bueno, la obra no se ha concluido y hoy, con este cambio de gobierno y más aún teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, nos preguntamos qué va a pasar en el futuro. Es lo que se están preguntando vecinos de Holberg, que están sumamente preocupados por la situación. Sí, hay mucha preocupación porque, bueno, se ve, ustedes han transitado por la ruta, se ve la paralización total de la obra y el peligro que ellos representan. Como hablamos esta mañana, hay una parte de la obra que quedó ahí inconclusa, sin habilitar, pero sin embargo se transita mucho y los vehículos van a gran velocidad. Entonces eso representa un peligro permanente. A mí me ha tocado andar en bicicleta, como lo hace mucha gente que de hecho va a trabajar, va a estudiar y van en bicicleta o en moto por esa vía que supuestamente no se transita y se ven los vehículos que pasan a gran velocidad. Que vimos el otro día, la semana pasada, un accidente de hecho justamente entre una moto y una camioneta. Y hoy, cuando escuchan las declaraciones del presidente electo con relación a las obras públicas, ¿qué piensan? Y esto es relativo, o sea, es una incertidumbre muy grande y esperemos que las obras que ya están iniciadas se terminen. Lo que dijo el presidente electo es que las obras van a pasar, no van a depender de la nación porque no hay plata. Y es una realidad muy obvia. Es evidente que no hay plata. Pero bueno, esperemos que las obras que están iniciadas se terminen. Marcelo Oviedo, su opinión al respecto. Bien, mira, es cierto que los peligros, como menciona Andrea, que es una constante, de hecho los accidentes por alcances son muy comunes ahí en la intersección con A005, la cantidad de tránsito que ustedes ven constantemente acá. También es cierto que no continuar con la obra va a implicar que esta se empiece a romper y nuevamente cuando se reinicien las actividades haya que hacer reparaciones o nuevas partes. Pero también es cierto que esto viene parado hace rato, la obra no avanza, eventualmente aparecen algunos empleados trabajando, y acá creo que sería importante dos cuestiones. Uno, es cierto que no puedes continuar con obras si no tenés plata para pagarle, eso no puedes tener al empleado trabajando sin pagarle, pero también es cierto que es necesario rever por qué no se cumplieron los tiempos y los términos acordados. También creo que sería una oportunidad para analizar todas esas otras circunstancias que dan lugar a que la obra no esté actualmente continuándose como estaba previsto, más allá de lo que suceda a la posteridad. Hoy, tal cual está la obra, ¿es un peligro quizás para quienes transitan sin estar la misma señalizada como corresponde y sin tal vez respetar ciertas normas básicas de tránsito? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todos vemos el embudo que se genera ahí en la intersección con 05, donde no está muy claro incluso cómo quienes no conocen, no saben bien cómo proseguir y eventualmente cometen alguna infracción, no adrede, pero sí generando un riesgo. Aparte, esto de los accidentes por alcance, al concentrarse todo en un solo punto, con la gran cantidad de tránsito que representan, y así también las otras actitudes, como indicaba Andrea, de ciertos
vehículos que se van por la vía alterna que todavía no está unida y que lo hacen a alta velocidad para sobrepasar a los vehículos que no pueden sobrepasar en la vía que se está utilizando. Esto también genera un peligro constante.